Sí, la verdad que estamos muy agradecidos por el trabajo que venimos haciendo con la Junta Pastoral Pastores Unidos y Alto Comedero y también hoy en el día con la Asociación de Pastores también, así que ha sido un trabajo muy lindo, muy excelente y estamos agradecidos por la ayuda, por la puerta abierta que nos abrió el parte del gobierno también, así que gracias por todo esto. Han trabajado mucho durante la pandemia. De verdad que muchísimo, así que los pastores de verdad que se han dedicado su tiempo, entonces la dedicación vemos por a través de los frutos el trabajo que han venido haciendo cada pastor. Así que estamos agradecidos y agradecemos a los pastores, quizás hoy no están acá, algunos de ellos sí, pero estamos muy agradecidos por los pastores, su congregación y de verdad que hemos trabajado arduamente. Sí, bueno, hoy recibimos a la Asociación de Pastores del Alto Comedero por lo que tuvieron la actividad el 5 de noviembre por la marcha, automarcha de la familia, ¿no? Ya que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, hoy reconocer el trabajo que hacen los pastores, las iglesias es importante, ¿no? Porque también nos ayuda a las familias que hoy tanto necesitan también, ¿no? Y pese a todo, en plena pandemia ellos no bajaron los brazos y siguieron ayudando a todas las familias, niños y gente que está con adicciones también, ¿no? Muchas veces este trabajo es silencioso. Sí, en ellos no salen a la luz, así que para nosotros que ellos estén y nos visiten en el Consejo Deliberante es muy importante.